Así es, bueno, profesor, lo voy a leer como lo dice. Dice aquí, falta una ley para que no haya tanta facilidad para guarderías. ¿La hará usted? Mira, este, acerca de lo de las guarderías, fue una situación que se da a través inclusive del gobierno federal, de la apertura de esas guarderías, porque en verdad hay muchas madres de familia que hoy por hoy tienen que salir a trabajar. El señor ya no le alcanza para mantener a los niños, la escuela, el transporte, la comida, todo eso, ya se vio rebasado un solo sueldo de una familia que ingresa a través del marido, es insuficiente para mantener, al menos mantener, ya ni siquiera hablamos decorosamente, mantener a la familia. Entonces, ahí la mujer tiene que entrar a trabajar para poder ayudar y aliviar un poquito el problema que tenemos financiero en familia. Entonces, a los jóvenes, pues muchas veces se les abandona, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en la situación de que por no tener un abandono de los jóvenes, pues se abrieron muchas guarderías para facilitarle a las mamás que son trabajadoras o que inclusive son mamás solteras y que hubiera un espacio donde les pudieran cuidar a sus jóvenes, a sus niños. Ahora, no es tanto la cantidad de guarderías, yo me iría más a que se pudiera legislar el que hubiese realmente una supervisión adecuada para que los servicios que se estén dando en la guardería sean los adecuados y no pongamos en riesgo a los niños, a los jóvenes. Así es. Bueno, me comentan aquí, dice, ¿están ustedes de acuerdo con la pena vitalicia para secuestradores? Yo creo que es para ustedes dos. Mira, es un punto que se debe de analizar bien. Yo no estoy de acuerdo dentro de la situación de que tengamos que agarrar las armas y matarnos entre nosotros. Creo que eso se debe de analizar muy bien. Y si estamos luchando que debemos de crear amor y no odio, entonces tenemos que buscar fórmulas más adecuadas y más propias que llevar a esas personas a la muerte. No podemos, en verdad, yo soy enemigo, de que nos agarremos a que tú me mataste, yo te mato, y quién sabe, se sigue descomponiendo toda una sociedad. Sí. Por eso, repito, tenemos que tener cuidado en la prevención. Si trabajamos mucho en la prevención, yo creo que dejamos de que haya mucho secuestrador o muchas personas que roben o delincan. Entonces, vamos a seguir apostando a la situación de prevención y la cuestión de la pregunta que me hacían, pues no lo veo prudente de que nos matemos unos a otros. Vamos a buscar otras fórmulas para que esto se pueda acabar. Muy bien, aquí me comentan, felicidades a todos los que están en el panel. Pasando a los mensajes, qué bueno que pasen a todos los partidos políticos que siguen en la pelea. Felicidades al programa. Sergio, bueno, pues bueno, nuestro director Pedro Ricales siempre se ha caracterizado de invitar a todos los partidos políticos, también a toda la sociedad de Cozumel, y bueno, todo siempre y cuando sea para la mejoría de la ciudadanía cozumeleña. Es cierto que muchos líderes se salieron del PRI porque no pusieron a Carlos Joaquín como candidato. Qué bueno que no, porque ya vimos que tenía nexos con Greg. Sandra Carrillo. Bueno, ahí no sabemos, la verdad que es ajeno, yo no sé qué nexos pudieran haber, ¿no? Ok, y los perredistas, calladitos, se ven más bonitos en Cozumel, el PRD podría hasta desaparecer, dice, qué pena, pudieron hacer más, pero por fin la dichosa megalanza no les ha ayudado mucho. Ismael Sosoya. No debe desmentir el PAN, no debe disminuir la gente en esta elección del PAN, ya que no hicieron las cosas por ganar. Está un poco confuso el mensaje, pero dice, los panistas ya deben pensar en cómo recuperar todo lo que han perdido para las próximas elecciones. Jaime Oropesa. Eso lo vamos a demostrar el 4 de julio. Yo creo que al contrario, hemos ganado mucho más dignidad de la que se tenía antes. Antes quizás se competía al tú por tú con el dinero con los otros partidos. Hoy ustedes pueden ver una campaña austera de nuestros candidatos, una campaña ciudadana, y quiero decirlo y aclararlo y dejarlo bien firme. Hoy la gente Cozumel, hace un rato decían de nuestra candidata,
qué lástima que no tuvimos buenos candidatos. Creo que la gente de Cozumel hoy lo que quiere es un candidato ciudadano. Y esta mega alianza se la dio a través de Rossi y a través de Agustín. Creo que el pueblo de Cozumel está cansado de los mismos políticos de siempre, de los que ofrecen y no cumplen nada. Me da mucha tristeza, Andrés, escuchar nuevamente las promesas del candidato del otro partido, las mismas, exactamente las mismas que hace 2 años y medio ofreció como candidato a diputado y que ganó. Y son las mismas. Más turismo, más vivienda. Y yo le pregunto a la gente de Cozumel, ¿tenemos más turismo? ¿Tenemos más vivienda? Yo se lo pregunto y se los dejo ahí de tarea. Muy bien. También les manda a felicitar Canún Medina Lilia. Felicidades a cada uno de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Los candidatos del PRI son unos engreídos. ¿Cómo se sienten seguros que ya no traten, que ya traten bien a la gente y ojalá cambien? Oscar Pereira. ¿Hasta cuándo tienen los candidatos del PRI más que a Freddy Marrufo? Porque si hubiera puesto a un buen candidato, hubiera sido difícil que ganaran, porque lo impusieron. El señor Torres. Troy y Chucho se presumieron con Greg y ahora, ¿dónde están? ¿Por qué no dan la cara? Iban a poner a un delincuente con ellos. Vuelvo a aclararlo, estamos en una megalianza, el señor Greg estaba en una megalianza y hoy el que esté en un juicio no quiere decir que sea culpable. Está en un juicio precisamente para que el juez pueda deliberar si las pruebas son falsas, son verdaderas, y creo que todos sabemos por dónde vienen esas pruebas y todo lo que se hizo. Creo que no hace falta aclararlo. Entonces, sí que quede bien claro que hoy nadie puede ser culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Así que el señor está en un juicio, lo único que no se le está permitiendo es votar y ser votado, porque así lo marca la Constitución, pero no hay culpable todavía. Así es. El PRI no debe confiarse. Si bien no tiene competencia, la gente está molesta y les puede negar su voto. Sigan adelante, le habla al panel, y no se confíen. Muchas gracias. ¿Qué hay de cierto que Chucho y Troy podrían ser expulsados del PAN por apoyar a Greg? ¿Les podrían aplicar los estatutos, señor Sauri? Sí, ese es el rumor que hay. Créanme que estamos en una mega alianza, vuelvo a repetir, y esta mega alianza no la creó Chucho ni la creó Troy, precisamente nuestras dirigencias nacionales así lo decidieron, y hoy estamos en esta mega alianza, y bueno, pues estamos inmersos en este proyecto en donde 4 partidos políticos, y aclararlo y dejarlo bien claro, hoy el PAM no tiene candidato en Cozumel, no tiene candidato en Cozumel para presidente municipal y diputado. Hoy es una mega alianza los que lo representan. El PRD tampoco tiene candidato para presidente municipal y diputado. Es una mega alianza la que los representa. Entonces estamos en esta mega alianza y no va a haber tal expulsión. Así es. ¿Y ahora sí apoyarán el PAN a su candidata a gobernadora Alicia Ricalde o la seguirán ignorando? Que digan la verdad, la señorita Fuentes. Jamás la hemos ignorado los panistas. Esperemos que ya venga una visita a Cozumel. Y los panistas no la hemos ignorado. Hablo a nombre del Partido Acción Nacional, de mi comité, y jamás ha tenido una grosería por parte de nuestro comité. Y bueno, estamos esperando nada más que visite nuestra isla para que pueda ser atendida por los panistas. Aquí recordar nada más que ella sí es la candidata de Acción Nacional para la gobernatura del estado. Pero bueno, también la Mega Alianza tiene un candidato hoy en día para la gobernatura del estado. Pero cuando ella venga, por supuesto que será bien atendida, y jamás van a escuchar del presidente del partido alguna grosería hacia ella o alguna negación para que no venga a nuestro municipio. Será bienvenida cuando así lo decida. ¿Qué pasaría si los candidatos a regidor del PAN no logran el 4% de la votación? ¿No serían regidores o qué se hace? Si la ley lo marca, estamos nosotros compitiendo para presidente municipal y para síndico. En el caso que los compañeros del PRI no lleguen a ganar, por supuesto, y se alcanzan el 4%, pues supuestamente los tendremos ahí como regidores en nuestro cabildo. Ahí estará el candidato hoy del PRI como regidor, y por supuesto le estaremos dando los espacios para que pueda continuar con su proyecto político. Ni modo, el PAN se equivocó con Greg, lo tiene que reconocer. Greg sí se portó mal y engañó a toda la gente que lo seguía. ¿Seguirá Chucho Cetina con los ojos vendados? Señor Canto.
No, miren, vuelvo a repetir, lo que hacemos en Cozumel y sobre todo un servidor, pues no tiene nada de qué avergonzarse. Hoy, vuelvo a repetirlo, la campaña que se hizo con Greg, que era el candidato de la Mega Alianza, pues hoy está siendo procesado, pero de ninguna manera se le ha determinado que es culpable. En ese sentido, pues yo creo que sí quisiera pedirle a la población de Cozumel el respeto que se merece la gente, el respeto que se merecen todos los candidatos, y yo creo que, bueno, pues ahí está en un juicio nada más, y esperemos que determine la autoridad judicial. Pero no tengo nada de qué